Usted está en El Radar, en Blue Radio. A esta hora nos atiende la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, que ha estado recorriendo el país en medio de lo que significa la situación de contingencia por los efectos del fenómeno del Niño, efectos que van desde los incendios forestales, que todavía algunos focos se presentan en el país, y también sobre un asunto que puede ser aún más a largo plazo y más grave, como es la escasez de agua, el racionamiento de agua en diferentes ciudades del país, municipios de Colombia que están afectados por esta situación. Ministra, gracias por estar con nosotros hoy en El Radar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ministra, hoy, ¿cómo está la situación en cuanto a efectos por la sequía, por el fenómeno del Niño en el país? Ya tenemos en este momento un rezago de los impactos del mes de enero, entonces el mes de febrero va a ser bastante crítica la situación. Los caudales de la cuenca Magdalena Cauca han bajado, tenemos ya en más de 900 municipios con alerta de incendios y más de 500 municipios con riesgo alto de incendios. Entonces, simultáneamente el desabastecimiento y al mismo tiempo el tema de incendios y en el altiplano cundiboyacense las heladas, pues generan un panorama complejo en el que estamos trabajando en la reacción. Esta semana iniciamos con 14 incendios y estamos terminando con 4 activos. Y se ha venido incrementando, ya estamos en más de 150 municipios que presentan algún tipo de desabastecimiento de agua. 150 municipios, si hacemos cuentas, eso sí. Es un poquito más del 10% del total de municipios de Colombia. Sí. ¿Cuál es la situación para ellos y cuál es la atención que prepara el gobierno nacional? Bueno, en este momento las gobernaciones y el sistema de gestión de riesgos departamentales están atendiendo varios de estos municipios. Estamos trabajando con los gobernadores en la definición de los recursos adicionales que necesitarían como soporte del gobierno nacional. Ya la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos está entregando varias decenas de carrotanques a varios departamentos con los que se ha podido establecer el proceso, pero viene también el trabajo de activación de pozos de agua subterránea, el trabajo de algunas infraestructuras que rehabilitándose permiten un mejor abastecimiento de agua. El Ministerio de Vivienda, con las empresas prestadoras de servicios públicos y las gobernaciones, están liderando este plan. Y ayer el Consejo de Ministros aprobó 1.5 billones de pesos adicionales para la respuesta a la emergencia, que se desplegarán desde los diferentes ministerios y también desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ah, pero ese es un anuncio importante, ministra. 1.5 billones de pesos, que ¿cómo van a ser distribuidos para atender la emergencia por la sequía? Eso va a ir, por ejemplo, 70 mil millones para los bomberos en el plan de concertación que se realizó esta semana con el ministro del Interior. Va a haber casi 260 mil millones para el sector agrícola por parte del Ministerio de Agricultura. Hay un refuerzo a los organismos de socorro en todo el país. Hay un refuerzo en la ayuda aérea a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y obviamente también el trabajo que se tiene que hacer conjuntamente en que desde el mismo plan de desarrollo se vaya atendiendo esta emergencia, o sea que las capacidades que vamos generando son una aplicación inmediata también del plan de desarrollo, adecuación de acueductos, entre otros. Sí. ¿Cuál es el punto que más preocupa al gobierno de los efectos del fenómeno del Niño hoy, ministra? En este momento, yo creo que el tema de controlar el desabastecimiento y los efectos colaterales que puede traer en términos de la agricultura, en términos de la salud y por lo tanto el monitoreo importante. Ahora, el impacto puede seguir en marzo, entonces realmente el país tiene que prepararse y para tener este plan de contingencia por lo menos las próximas 8 semanas. Sí. Ministra, ¿qué va a pasar con el tema del mantenimiento de los cables de alta tensión? ¿Qué responsabilidad les cabe a las empresas distribuidoras de energía frente a los incendios forestales? Tuvimos el caso reciente del incendio en Sopó, por fortuna logró controlarse rápidamente, pero dice la comunidad que el origen fue la mala situación de mantenimiento de algunos cables de alta tensión. Sí, el Ministerio de Minas y Energía puso la alerta en la sala de crisis número 2
Y es una situación relativamente nueva que sucede en el país. Las altas temperaturas han llevado a que los cables de la energía se calienten demasiado, y si las servidumbres no han sido mantenidas y entran en contacto con la vegetación, pueden crear estos incendios. Hay quejas tanto en Cundinamarca como Boyacá de que en varios municipios este fue el factor que generó. Son líneas de tensión media y de la red también más local, y lo que hemos hecho es que la superintendencia ha solicitado a todos los prestadores su plan de mantenimiento y el cumplimiento del mismo, y también ha solicitado los planes de riesgo de los prestadores. Hemos dicho a los alcaldes y gobernadores que recopilen la evidencia con los cuerpos de bomberos para llevar los casos específicos a la superintendencia, porque hay que recordar que esto hace parte de las tarifas que se le cobran a los usuarios. El mantenimiento y la operación de las servidumbres es parte de la responsabilidad, y si no se está haciendo y esto le está creando un riesgo a la comunidad, pues esto debe ser demostrado y yo creo que sancionado. Claro, y ese punto es uno de los que se definirá a futuro. Ministra, ¿cómo le ha ido en sus recorridos por el país? Usted ha estado muy de cerca con los equipos que han estado atendiendo en el terreno los incendios y las principales dificultades por cuenta del fenómeno del Niño. Bueno, creo que hay que decir que hay un gran proceso de articulación institucional. Hay un proceso de diálogo muy fluido con gobernadores y alcaldes, y hay un extraordinario despliegue tanto de fuerza pública como de las entidades de socorro, que han puesto a la disposición de todas las capacidades disponibles y enfrentado pues situaciones difíciles y complejas. Y también decir que hay una gran solidaridad social y de la comunidad, de las comunidades, y creo que este momento es un momento que debemos aprovechar para fortalecer esas capacidades institucionales, esa capacidad de articulación, pero sobre todo esas redes de solidaridad que son fundamentales para las siguientes etapas, no solo este Niño, sino lo que se puede ir también en la ola invernal de este año. ¿Y esa ola invernal cuándo empezaría, ministra? Porque pasamos de una situación de contingencia por sequía a otra por invierno, por lluvias. Sí, en septiembre empieza la temporada normalmente de lluvias, de más lluvias en el país, en la zona andina, Caribe. Sin embargo, ya hay un 60% de probabilidad, de acuerdo al IDEAM, que esté influenciada por fenómeno de la Niña. Entonces, es un momento en donde empezamos a entender qué significa la crisis climática y qué significa mantener un proceso adaptativo permanente. En las conversaciones con los gobernadores estamos ya empezando a generar los planes de preparación para ese invierno al tiempo que estamos enfrentando esta emergencia. ¿Por qué? Porque el mejor momento de preparación para el tiempo húmedo o de mucha lluvia es el tiempo seco. Entonces, fíjese cómo esta realidad nos va empezando a generar nuevos entendimientos de cómo debemos articular la acción del Estado y las comunidades en territorio. Pues estaremos muy pendientes de esos efectos de la temporada de lluvias. Por ahora, la contingencia, ministra, en torno a la temporada seca. Muchas gracias por acompañarnos, por contarles a los colombianos cuál es el trabajo que se está haciendo. Tal vez una pregunta final: ¿cómo están articulándose con los alcaldes y gobernadores, que son los primeros respondientes por emergencias, por ejemplo, por incendios o por sequía? Sí, eso tuvo alguna dificultad al principio del año porque nos cogió esta situación en transición de gobiernos locales, y realmente fue una primera semana retante, pero eso ya ha engranado bastante bien. Muchos alcaldes no conocían del todo cómo activar los protocolos, cómo se organizaba el sistema de gestión de riesgo, pero eso lo hemos ido rápidamente organizando, y hoy ya estamos todos enlazados a través de la sala de crisis nacional y los puestos de mando unificados departamentales. Pues muy pendientes, ministra, de ese trabajo articulado con alcaldes, gobernadores, con todas las autoridades locales. ¿Cómo van a abordar la reforestación una vez se superen los incendios? ¿Ya hay un plan para empezar esa repoblación, por ejemplo, de frailejones y de otro tipo de especies? Sí, ya en este momento empezamos a formular, en conjunto de todo el Sistema Nacional Ambiental, por departamentos y por regiones, los planes de restauración. Y precisamente aquí en Boyacá ya empezamos esa articulación. El lineamiento es que empecemos la planificación y el trabajo mientras vamos identificando los daños, para cuando vengan las lluvias iniciemos el proceso de restauración. Pero definitivamente este no es el momento para restaurar. Seguimos sin agua, seguimos en un momento con riesgo de incendios, y también hay que dejar que los suelos se enfríen,
y que haya también un proceso un poco de regeneración natural. Las comunidades han pedido ser activas y partícipes, y entonces estamos en este momento en la planificación de ese trabajo con autoridades locales y comunidades. Ministra, muchas gracias y muchos éxitos en la atención de esta emergencia. Bueno, a ustedes muchas gracias por este espacio y poder explicarle a la población la situación en la que estamos. Muchas gracias. Usted está en El Radar, en Blue Radio.